Que nadie se coma el cuento de que el conflicto palestino-israelí es un conflicto de carácter bíblico o religioso. No, desde 1948 el Estado de la Estrella de David sencillamente aplica una política de robo y colonización de las tierras palestinas. Es decir, es un conflicto moderno creado por las potencias occidentales y su aliado regional. Hoy te presentaremos las pruebas irrefutables de la legitimidad de la soberanía histórica de los palestinos sobre su tierra y, por supuesto, una denuncia incuestionable de que el Estado invasor, bajo el expresidente del exterminio y la violencia, se apropia de lo que le pertenece ni por historia ni por derecho. Un abuelo palestino reveló la verdad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Abdel Fattah Mansour, el abuelo palestino, ha hecho añicos todo el presunto discurso dominante sobre el conflicto palestino-israelí. Sin muchas palabras, con una sola imagen, demostró la antiquísima legalidad de la posesión del pueblo palestino sobre los territorios actualmente despojados por su terrófago vecino. El simpático anciano mostró con visible orgullo un documento que data de 117 años, por el cual él y su familia son legítimos dueños de la propiedad de la tierra robada por los colonos sionistas en la zona de Jerech, en las adyacencias de la ciudad de Nablus en Cisjordania. En efecto, en la imagen, al fondo, donde están los asentamientos, queda lo que era su tierra y la de su familia. Mansour expuso que los habitantes palestinos de la región tienen más de 150 años en la zona, es decir, la posesión de estas tierras casi triplica en tiempo la existencia del Estado de Israel, nacido en 1948, luego de la arbitraria partición de Palestina hecha por la comunidad internacional, en especial las potencias occidentales avaladas por la ONU. De esta manera, el humilde anciano ha roto el velo de la mentira. Los medios occidentales, connotados académicos y presuntos expertos, han vendido al mundo una manipuladora manera de interpretar la situación que vive la región, al calor de la narrativa que gobierna en Tel Aviv. Muchos quieren hacer parecer el conflicto como si fuera milenario y religioso. En primera instancia, estimado suscriptor, ponga atención a lo siguiente. No se debe confundir el sionismo con el pueblo judío. Sea en Israel o en otro lugar del planeta, los judíos son una sociedad de antigua data, como cualquier población semítica. Mientras tanto, el sionismo es un movimiento político nacido en Europa relativamente cercano en el tiempo. Theodor Herzl, austríaco de nacimiento y judío de religión, desarrolló una ideología que a finales del siglo XIX fundó un movimiento político ultranacionalista denominado sionismo. La propuesta fundamental de este caballero era la fundación de una nación judía, preferentemente en el territorio de la antigua tierra judía, según los documentos míticos y religiosos de esa sociedad. Esta tierra, sin dudas, es Palestina, principalmente porque en su geografía está la ciudad santa de Jerusalén, denominada comúnmente como Tierra Santa. El sionismo estuvo conformado por militantes de las características de Herzl, es decir, por los házaros o judíos nacidos en el territorio europeo, principalmente en la Europa central y oriental. Digamos, Herzl colocó la piedra fundacional de lo que a la postre ha representado como un sufrimiento indecible para el pueblo palestino. Formuló el proyecto original del Estado judío en tierra palestina. Sin embargo, Herzl no contempló algo en su plan. Palestina, o Tierra Santa, no era un territorio deshabitado. Al contrario, estaba habitado por legítimos dueños, como la familia Mansour. Los cambios geopolíticos y las circunstancias históricas llevaron al sionismo a relaciones muy estrechas con círculos políticos occidentales influyentes. En especial, la relación que los militantes del sionismo comenzaron a establecer con los gobiernos imperiales de Occidente, en especial Reino Unido. Luego de la victoria inglesa en la Primera Guerra Mundial sobre el decadente Imperio Otomano, Londres ocupa Palestina. La región pasó a ser una pieza más del tablero de dominación inglés. Pues los sionistas, ni cortos ni perezosos como en la actualidad, comenzaron a hacer lobby con los políticos ingleses. Dicen que la práctica hace al maestro. Sin dudas, el pueblo judío ha sufrido tremendamente. Veamos qué nos dice en su obra El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, John Mearsheimer,
Los cristianos ejecutaron a miles de judíos durante las cruzadas, los expulsaron en masa en toda Europa Occidental o eran confinados en guetos. Interesante elemento histórico. El connotado investigador estadounidense además agrega que los judíos sufrieron opresiones y pogromos en el centro y este de Europa. Fueron víctimas predilectas de la Santa Inquisición. Finalmente, todo este horrendo e injusto proceso histórico vivido por ese pueblo tuvo su clímax durante la peste parda del fascismo alemán, inenarrable acontecimiento más que conocido. Si el estimado suscriptor coloca su aguda mirada sobre estos sucesos, no se habla de sionismo, sino del pueblo judío. Hay que insistir, el sionismo es un movimiento moderno y empujado por intereses inconfesos. Por supuesto, en 1945, cuando el mundo se horrorizaba ante los crímenes en los campos de concentración, el sionismo estaba activado y con fuerza. Hábilmente, los personeros de esta ideología supremacista adivinaron la oportunidad y exigieron, en base a los crímenes cometidos contra el pueblo semita, un Estado propio. Se discutieron en esa ocasión en las nacientes Naciones Unidas varios territorios para semejante concesión. Argentina, Guyana y Rusia fueron algunos de los países propuestos. Pero estos señores son insistentes y exigieron al territorio palestino donde está ubicada la Ciudad Santa, es decir, Jerusalén. Bueno, la opinión pública mundial, altamente impactada por el terror vivido por el pueblo judío, accedió en 1948, auspiciada por la ONU, a la partición de Palestina en dos entidades, una árabe y una judía. A los sionistas se les firmó un cheque en blanco como en la actualidad. Por cierto, los palestinos hasta ese momento bajo el dominio inglés no fueron consultados. Se les impuso desde Londres, capital del decadente imperio británico y de los lobbies sionistas, la llegada de una masa de población a sus históricas tierras. De repente el drama comenzó, la llamada Nakba o tragedia. 800.000 palestinos fueron arrancados de sus territorios en 1948. A partir de allí, es decir, del nacimiento oficial del Estado de Israel cuando comenzó el despojo, de entrada se derriba la mitología interesada, creada por el sionismo, de que la lucha entre judíos y árabes es milenaria. El gran líder musulmán Saladino, héroe de la historia musulmana, toleró la cohabitación con los judíos desde la toma de Jerusalén por sus tropas islámicas en 1187 d.C. El ex militar israelí y profesor de King's College de Londres, Aaron Bergman, explica en su libro La Ocupación cómo 1948 fue el año donde se inició un proceso sistemático, calculado y cruento de expropiación y desplazamiento forzoso del pueblo palestino de sus tierras legítimas e históricas. Además, ha denunciado con fuerza al sionismo como un manufacturador de la tragedia judía. Con poderosos lazos con las fuerzas occidentales establecidos durante el siglo XIX, el movimiento ultranacionalista es un aliado estratégico de Estados Unidos y el Occidente, incluso antes de nacer. Es una hierba mala implantada en el corazón de la región, quizás más importante de la historia de la humanidad por sus puentes y enlaces entre tres continentes, el Medio Oriente. De paso, los sionistas copiaron las mañas de los occidentales, como Estados Unidos cuando despojó a España o México de sus territorios, o como el respetable Reino Unido cuando arrancó las Malvinas a Argentina. El movimiento sionista siempre tuvo como plan central dominar la región y expulsar a sus históricos habitantes. En efecto, algo similar al genocidio americano y africano. Lo demás es historia, estimados suscriptores. Como el venerable anciano Mansur, que con orgullo exhibe su título de propiedad ancestral, todos los ciudadanos palestinos han vivido una humillación parecida, encerrados en una gigantesca cárcel al aire libre. Los indígenas estadounidenses vivieron el mismo sufrimiento que los colonos gringos. Mansur, un humilde ciudadano con muchas canas y experiencias trágicas, es la muestra fidedigna de la vena del sionismo y sus patrocinadores occidentales. Su imagen puede ser la de Atahualpa, Huaycaipuro, Toro Sentado, José Martí, como pueden ser las espantosas imágenes de los orgullosos negros sometidos a la esclavitud y al comercio que de eso hicieron los ingleses. Entonces, el problema principal es la alianza anglo-sionista, en otras palabras, el occidente colectivo. Por cierto, Europa es una comparsa con sus payasos de en Bruselas, un zoquete. Son codiciosos terrófagos, racistas y supremacistas.
Sin embargo, esta mezcla nociva comienza a tener sus días contados como ley del mundo. Como Mansur, su pueblo resiste. ¿Será que la inmolación de los palestinos es la lucha final de estos para que el mundo entienda que Occidente y el sionismo deben ser derrotados? ¿Que el mundo, bajo la capitanía estadounidense, es una barbarie? Esperemos, por el bien de todos, que eso suceda antes de que desaparezca el último palestino. Opine, estimado suscriptor. Hasta la próxima. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.